Seguimos y ahora le corresponde el turno al Grupo Parlamentario de Ciudadanos y tiene la palabra el señor. Las aclaraciones oportunas por parte de los ministros de Exteriores y del Interior en funciones, también del candidato socialista. Sube a la tribuna Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos. Para él también será su primera intervención en la tribuna del hemiciclo. Gracias, presidente. Señorías, invitados, ciudadanos y ciudadanas que nos siguen desde casa, la verdad que es un orgullo subir a esta tribuna y representar a 3,5 millones de españoles. Es un honor estar aquí, en esta casa que han pasado tantas cosas en la historia de España, donde se han sentado hombres de Estado, donde ha habido debates importantísimos y donde se forjó el debate, el diálogo, la concordia durante la transición. Hombres de Estado que supieron aparcar lo que les diferenciaba y supieron poner en común lo que les unía. Hombres de Estado que venían del exilio. Hombres de Estado que estuvieron durante la dictadura y supieron que había llegado el momento de la democracia. Hombres de Estado que aparcaron todos los conflictos para poner encima de la mesa lo que les unía en una constitución democrática que ha sido la que nos ha dado los mejores años de nuestra historia. Desde el Partido Comunista al Partido Socialista, pasando por la UCD, con el presidente Suárez al frente y con el señor Fraga en Alianza Popular. Aquellos partidos, contando también con los partidos nacionalistas que en aquel momento sí quisieron formar parte de la democracia española, que en aquel momento fueron, incluso como Roca Junyent, padres de la Constitución, demostraron que había hombres que estuvieron a la altura de las circunstancias. Pues bien, señores, señorías, lo que nos piden los españoles hoy es que como mínimo nos parezcamos un poquito a aquellos hombres y mujeres que estuvieron a la altura de las circunstancias. Yo no sé si con el debate de hoy, algunas intervenciones y algunos gritos lo estamos consiguiendo, pero yo pretendo, sin gritos, sin insultos, sin lecciones morales, sin carnet de demócrata, intentar convencer a los españoles de que tenemos una gran oportunidad al frente. Miren, hay gente que ve en la dificultad una imposibilidad y hay gente que ve en la dificultad una oportunidad. Yo soy de los segundos y mi equipo también. Estoy orgulloso de representar a 40 mujeres, hombres que representan a gente con coraje, con valentía, con generosidad, gente que sabe a lo que ha venido, a trabajar por los españoles. Yo les digo una cosa, tenemos que rehacer el proyecto común español, pero lo tenemos que hacer los 350 diputados que están aquí, por mucho que se griten entre ustedes y por mucho que se falten al respeto. Así que pongámonos las pilas, que los españoles nos pagan el sueldo y los jefes son los ciudadanos, no nosotros. Así que vamos a ponernos a trabajar por España y menos por nuestros partidos. Vamos a abrir una nueva etapa democrática, una nueva etapa para recoger lo mejor de la transición, pero renovar nuestro proyecto común. Porque los retos de la transición eran claros: el miedo a la dictadura, el miedo a la falta de libertades y el sueño por una democracia. El sueño de la convivencia entre distintos, pero que eran iguales ante la ley. Y hoy nos toca algo parecido. Hoy tenemos que recuperar a la clase media y trabajadora de España, que se ha quebrado con esta crisis durísima que estamos pasando. Porque hay quien no lo quiere reconocer, quien dice que todo va bien, pero hay millones de españoles que no llegan a final de mes. Hay millones de españoles que trabajan y son pobres. Hay millones de empresas, empresarios autónomos que han tenido que cerrar su negocio y solo quieren volver a levantarse. Hay millones de pensionistas que han sido héroes ayudando a sus nietos y a sus familiares a pasar esta dura crisis. Así que estemos a la altura de todos esos españoles, nuestros funcionarios, nuestros servidores públicos, nuestros mayores, nuestros jóvenes que quieren una educación, aunque no se demuestre en esta Cámara a veces, una educación evidentemente mejor de la que tenemos. Por tanto, vamos a trabajar todos juntos por esa nueva etapa. Una etapa que requiere recuperar la clase media y trabajadora, que es el principal objetivo del plan, del acuerdo al que hemos llegado el Partido Socialista y Ciudadanos. Recuperar el éxito de España. El milagro español nunca fue crecer al 2 o el 3% del PIB. El milagro español era tener una clase media y trabajadora fuerte y una democracia consolidada. Así que volvamos a hacer otro milagro, un milagro español que redistribuya la riqueza que tenemos y, sobre todo, que nos ponga a la cabeza de la innovación, de la educación y de una economía del conocimiento. Por tanto, necesitamos cambios. No hemos venido aquí para que todo siga igual. En ese documento con 200 reformas hay reformas que nunca se habían escuchado en esta Cámara, porque nunca quisieron algunos de ustedes que esto llegara a esta Cámara. Y hoy, lo que eran anhelos de la sociedad civil, lo que eran manifiestos o pancartas, hoy son cambios en un documento de gobierno. Estoy orgulloso de todo eso.
Y les digo una cosa, ya sé que algunos de ustedes piensan que los españoles se han equivocado votando. Yo no soy de los que piensa eso. Creo que se equivocan los que no saben leer el resultado electoral. Esos se equivocan. Se equivocan porque piensan que los españoles han cambiado su voto y hay partidos que han perdido pues un tercio de sus votantes, otros que han sacado el peor resultado de la historia, y algunos se piensan que no ha pasado nada. Pues mira, hay 9 millones de españoles que han votado a 2 nuevos partidos políticos en esta Cámara. ¿Les parece poco? 9 millones de españoles, que son tantos como los que sí han sabido ponerse de acuerdo en ese acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Miren, teníamos 2 opciones delante: o buscar las diferencias con el Partido Socialista o buscar los puntos que nos unían. Claro que hay diferencias, somos 2 partidos distintos, un partido socialista europeo, con vocación europeísta y constitucionalista, y un partido demócrata liberal, europeísta y constitucionalista. Lo que en Europa le llaman, en definitiva, el centro y la izquierda. Lo que gobierna, por cierto, 7 países de la Unión Europea. ¿Algo tan extraño es? ¿Es tan raro? Hay 21 de los países de la Unión Europea gobernados en coalición, gobernados por varios partidos. Y les digo una cosa, a los que le dé pereza dialogar, a los que solo sepan gritar, les vienen tiempos muy oscuros. Tiempos de dificultad de comprensión de lo que pide España. A los que se piensan que esto va de blanco-negro, a los que dan lecciones a los demás y se sienten demasiado importantes, les vienen tiempos muy difíciles. Porque aquí nadie va a ganar, aquí todos vamos a tener que ceder. Aquí nadie puede abanderar la victoria frente a la derrota. Aquí, como en la transición, no habrá ni vencedores ni vencidos. Aquí habrá una mejor democracia, una reforma en nuestro país y una clase media trabajadora que vuelva a sentirse orgulloso de sus instituciones. Así que yo les quiero decir, señorías, que somos privilegiados, que la historia nos ha permitido representar al pueblo español, que tenemos una oportunidad de oro delante que no podemos desaprovechar. Insisto, hay gente pesimista que lo ve todo negro. Yo soy optimista y, como decía Churchill, porque es lo más útil, porque lo contrario no sirve para nada. Por tanto, vamos a intentarlo. Ciudadanos podía haber hecho 2 cosas. Quedarse en un rincón, recién llegados a la Cámara, con 40 escaños, sin ninguna experiencia en esta Cámara, pero sí con experiencia política, y decir, oiga, peleense entre ustedes, rojos y azules, y nosotros comemos palomitas desde la tribuna. Pero no lo hemos hecho. Hemos bajado a la arena, porque a nosotros nos pagan el sueldo para solucionar problemas a los españoles, que bastantes problemas tienen ya con la política en España. Así que yo he venido aquí con mis compañeros y compañeras a solucionar problemas. Y me parece que lo mejor que le puede pasar a España es que haya cambio. Que haya cambio de políticas y de gobierno. Pero también que haya diálogo. Porque nadie puede gobernar. ¿Alguien de ustedes tiene mayoría absoluta? ¿Verdad que no? ¿Alguien de ustedes puede gobernar sin ponerse de acuerdo con los del escaño de al lado o de delante? ¿Verdad que no? Pues ¿y si somos un poquito más humildes, todos juntos, y dejamos de hablar desde la arrogancia y desde la superioridad? Y bajamos a la lección que nos han dado los españoles. Cambio, diálogo y trabajo. Por tanto, eso es a lo que hemos venido Ciudadanos. Somos privilegiados y así lo entendemos. Los jefes, los ciudadanos, nos miran esperando soluciones, no esperando reproches, no esperando más problemas, que eso es lo que han visto en los últimos años. Por tanto, vamos a estar a la altura de las circunstancias y vamos a intentar buscar un acuerdo. Un acuerdo que ha sentado las bases de las reformas que España necesita después de 30 años. Señor Rajoy, no hay 5 puntos de acuerdo, esos son los que usted me envió a mí, 5. Pero hay 200 reformas, que son las que hemos acordado entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Mejorables, seguro. Cosas que se pueden añadir, estamos dispuestos a hablarlo. Lo que no estamos dispuestos es a negarnos por el mero hecho de quién es el presidente o quién es el ministro de turno, que parece que es lo que aquí está en juego. Mire, a mí me importa menos quién es el presidente de España y me importa más España. A mí me importa menos quién es el ministro de Educación y tener una buena educación. Así que dejen de pelearse por las sillas y peleen por los españoles. Dejen de pelear por quién es el ministro de Educación y hagamos un pacto nacional por la educación. Dejen de pelear por si el juez es conservador o progresista y tengamos una justicia independiente. Dejen de pelear, en definitiva, por sus siglas. Yo diría que a veces ni por sus siglas, sino por su entorno y su búnker, y empiecen a pensar en el conjunto de españoles. Así que el fracaso, señores, no es una opción. El fracaso no es una opción. La única opción es salir de esta con un gobierno, con reformas debajo del brazo y con una legislatura que vuelva a poner a España y a los españoles, que son sus máximos accionistas, los que de verdad defienden y representan la marca España, en el lugar que corresponde. Hemos hecho una serie de propuestas que se han contenido en ese acuerdo, hablando de los principales problemas de España. El primer problema de España, señores, es el paro. Pero el paro también, sabiendo
que el 93% de contratos del último año son contratos temporales. Por tanto, no solo tenemos un problema de paro, un 21%, que acaba de subir, por cierto. Si también vamos, 21% de paro, yo no me conformo. Yo no me conformo con ser el país de Europa con más paro. ¿Por qué los españoles, junto con Grecia, somos el país con más paro? ¿Hemos hecho algo los españoles? ¿O es que nuestras políticas activas de empleo, nuestros modelos de contrato laboral, nuestro modelo laboral no funciona? ¿Hemos hecho algo mal los españoles? Sí, las políticas laborales. Un fracaso absoluto en los últimos años. ¿Por qué Ciudadanos propone un nuevo modelo de relaciones laborales? Primero, para equilibrar la relación entre trabajador y empresa. Porque no hay reactivación económica si no hay trabajadores y empresas que se pongan de acuerdo. Segundo, más derechos para aquellos que tienen contratos temporales, para la gente que tiene que tener estabilidad y no entrar y salir del mercado laboral. Tercero, estabilidad, que es lo que queremos, que la gente pueda organizar su vida en torno a ese marco nuevo laboral. Y más derechos, una mochila austríaca que permitirá que los españoles puedan moverse de las empresas teniendo derechos que puedan llevarse consigo. Por tanto, un plan contra el paro y contra la precariedad. No nos podemos conformar con los datos que vemos. Pero también un plan contra la pobreza. Un plan contra la pobreza porque hay españoles, 750.000 familias que no tienen ingresos y tenemos que dar respuesta urgente, un plan de emergencia social. Pero también hay españoles que van a trabajar o buscan trabajo y son pobres. Seguro que hay gente que nos está escuchando que no llega a final de mes a pesar de trabajar. ¿Y nos podemos conformar, señorías, con ese dato? ¿Nos podemos conformar con 7 millones de españoles en situación precaria? ¿Nos podemos conformar con autónomos que no pueden pagar ni la cuota de autónomos o levantar su persiana y tienen que cerrar su negocio? Pues mire, eso va a cambiar, porque aquí hay un plan contra la pobreza de 7.000 millones de euros, pero también hay un plan de reforma por fin de los autónomos. Y déjenme que barra para casa. Yo soy hijo, nieto y sobrino de autónomos. Me siento orgulloso de la medida y de la reforma de los autónomos que contiene este acuerdo, porque los autónomos son el motor de este país, porque los autónomos tienen, como diría mi padre, lo peor de ser trabajadores y lo peor de ser empresarios, porque son trabajadores y son empresarios, pero con menos derechos que los trabajadores y más dificultades que los empresarios. Así que vamos a hacer una reforma profunda de los autónomos para que esos 3 millones y medio de emprendedores, de soñadores, puedan levantarse si se han caído y puedan seguir trabajando para no pagar esa cuota de autónomos. Así que esa reforma de los autónomos para que no pague los autónomos que no llegan a final de mes, para que solo sean 45 euros y no 280 la cuota de autónomos, es una reforma fundamental. Pero también la ley de segunda oportunidad. Quien se ha caído tiene derecho a levantarse. Porque también han caído Bankia y Caixas Catalunya, y bien que las hemos rescatado. ¿No tienen derecho a rescatarse? No, no digan ustedes que está, porque la principal deuda, los que han trabajado fuera de la política lo saben, la principal deuda es con la Administración Pública, con el señor Montoro y con la Seguridad Social. Y en esa ley de segunda oportunidad no está incluido. Y también vamos a hablar de educación, claro que sí, de educación en esta Cámara y de educación en nuestras aulas y para nuestro futuro. Queremos que se acabe la ley del PP y la ley del PSOE de educación. Vamos a hacer un plan nacional por la educación en toda España. Un plan que ponga de acuerdo a los que no se respetan. Es difícil, pero respetemos por lo menos a nuestros hijos, respetemos a nuestros profesores y respetemos a sus padres. Un plan donde todo el mundo esté dentro. Y si tardamos un año, un año. Y si tardamos un año y medio, un año y medio. Pero basta ya del OCSE, LOE, LOMCE y cada reforma con cada partido que llega. España está a la cola de la OCDE en fracaso escolar. No podemos sentirnos orgullosos de esos datos. Nuestras universidades tienen que vincularse sí o sí a la empleabilidad y a generar puestos de trabajo y no más paro juvenil. Por tanto, tenemos que reformar profundamente, incorporando el inglés como idioma vehicular en toda España. Claro que sí. Vamos a darles herramientas a todos, no solo los que van a colegios que se lo pueden permitir, también en la educación pública, para que los padres de España puedan ver cómo sus hijos estudian en español, pero también estudian en inglés y en las lenguas oficiales. Ese es el modelo que lleva este pacto. Y un MIR para profesores. La profesión de profesor es la más importante de una nación. Y a la vez también tenemos que ser exigentes. Por tanto, derechos y protección a los profesores y también exigencia y nivel para esa profesión, que es una profesión, insisto, para mí la más importante de este país. Sanidad, lo hemos hablado, que los españoles puedan desplazarse por el territorio nacional con una tarjeta sanitaria, no con 17. Muchos españoles que nos estén viendo saben que tienen dificultades administrativas, burocráticas, y nosotros queremos que un español con el DNI pueda ir a cualquier lugar de España y no tener que presentar nada más que su nacionalidad, que su DNI, que su permiso de residencia. Eso es lo que queremos. Por tanto, una sanidad para todos los españoles igual,
que es lo que hoy todavía no tenemos. También un pacto por la igualdad, para luchar contra la violencia de género, pero también para luchar contra el bullying, contra el acoso escolar, también contra la violencia intrafamiliar. Necesitamos un plan de igualdad verdadero y por eso, por primera vez en España, la baja por maternidad y paternidad va a ser de 26 semanas. Una buena noticia para mucha gente que tiene dificultades para trabajar y a la vez cuidar a sus hijos. Para mucha gente que quiere igualdad. A lo mejor están muy equivocados en Suecia, pero yo creo que estamos más equivocados nosotros. No se puede uno llenar la boca de hablar de natalidad si no toma medidas para que la gente pueda tener hijos y sobre todo para que concilie su vida familiar. Porque les digo una cosa, lo más productivo que hay para trabajar en una empresa y conciliar su vida es ser feliz. Y ser feliz es una condición necesaria para estar a gusto trabajando en una empresa y para cuidar a tus hijos. Por tanto, la felicidad y la productividad van de la mano. Y si no somos capaces de compartir el tiempo, de ayudar a nuestros hijos, de dedicarnos a los que más queremos, no seremos capaces de reformar este país. Así que vamos a poner la igualdad también de verdad, con hechos y no con palabras, en la maternidad y en la paternidad. Impuestos. Miren, el acuerdo de los impuestos lo resumiría en una frase. No vamos a machacar con más impuestos a los españoles. ¡Basta ya! Los tipos de IRPF, los tipos de IVA, salvo el IVA cultural que bajará, los tipos de sociedades serán los mismos. Vamos a hacer un sistema fiscal más efectivo, más compacto, que permita recaudar, pero no para hacer amnistías fiscales, como le gusta al señor Montoro, sino para que los defraudadores paguen y los que cumplen tengan premios, señor Montoro. Vamos a hacer un plan contra el fraude fiscal para que los 2.800 millones que los Bárcenas, los Pujol, los Rodrigo Ratos evadieron gracias a la amnistía fiscal del Partido Popular vuelvan a las arcas públicas, porque los que pagaron más IVA y pagaron más IRPF tienen derecho a que se les devuelva su dinero y la dignidad, señor Montoro. Por tanto, la mejor política fiscal será que los defraudadores paguen y que los que paguen tengan premio. Llámenos revolucionarios, pero yo lo veo así. Por tanto, vamos a hacer una política fiscal donde el fraude fiscal no se asuma por el ministro de Hacienda, sino que se luche contra él. Una revolución absoluta en el actual gobierno de España. Economía. Sí, economía vinculada al I+D+I, a la educación y al conocimiento. Nuestra economía no puede seguir dependiendo de la precariedad laboral, no puede seguir dependiendo actualmente, como vemos, de sectores que están a la baja. Por tanto, necesitamos diversificar nuestra economía, una economía, algo que ha despreciado profundamente este gobierno, que es la innovación y la ciencia. La innovación y la ciencia vinculada a nuestra economía, porque España no quiere ni puede competir con países subdesarrollados. No quiero competir con salarios bajos y con poca productividad. Quiero competir con salarios dignos y con productividad, innovación y ciencia en nuestro modelo económico. Y para eso, señor Iglesias, llámeme también revolucionario, hemos pensado que un economista de la London School of Economics es mejor que el señor Monedero para llevar la economía de España. Así que llámeme clásico, pero para llevar la economía, un economista de prestigio me parece una cosa razonable. Ya sé que a usted le gusta más otro tipo de escenario, subir los impuestos, machacar a la clase media, más recortes, salir del euro. Pero esa es una política vieja, con aires nuevos, pero muy vieja. Eso ya pasó. Más presión fiscal, salida, en definitiva, con la prima de riesgo disparada, más recortes y luego supongo que usted culpará, como siempre, a los demás. Pues no, vamos a hacer una política fiscal económica razonable. Vamos a negociar con Europa el déficit, pero no para incumplirlo, como su amigo Tsipras, sino para cumplirlo. Por tanto, el modelo de Ciudadanos no es Grecia ni es Venezuela. El modelo de Ciudadanos es Alemania, es Dinamarca, es Suecia, es el centro de Europa. Son las políticas más modernas del mundo, no las más casposas del mundo. Por tanto, llevamos 200 reformas para recuperar a clase media, tener una economía productiva y también luchar contra la corrupción y por la transparencia. Miren, sé que en esta Cámara nunca se han escuchado algunas de las cosas que aquí voy a pronunciar. Acabar con los aforamientos, sí, acabar con los aforamientos. Ciudadanos para... Nosotros no queremos privilegios ni para nosotros.
Queremos que todos vayamos a la justicia como los demás. Por tanto, supresión de los aforamientos, limitar a 8 años el mandato del presidente del Gobierno. Primaria, señor Hernando, eso que usted dice que es de películas americanas. Pues mire, yo estoy viendo la tele estos días y no son películas, es verdad. Hay primarias en los partidos políticos, es increíble. Así que primarias en los partidos, acabar con los aforamientos, limitar a 8 años los mandatos. Una ley electoral, fíjense qué cosa tan extraña, donde los votos valgan igual. Donde los votos valgan igual. Una ley electoral donde la gente pueda escoger partidos y personas. Qué cosa tan rara lo que hacen los europeos y los norteamericanos, ¿verdad, señor Hernando? Y, por supuesto, seguir avanzando en la construcción europea. No nos gusta ver cómo algunos partidos de esta Cámara votan para destruir el euro. No nos gusta ver cómo algunos partidos que están en esta Cámara quieren ponerse del lado de aquellos que no quieren que Europa dé pasos adelante. Creemos en los Estados Unidos de Europa y el Partido Socialista de Ciudadanos son dos partidos europeístas que se comprometen en ese acuerdo con el avance de la Unión Europea. Como, por cierto, estoy convencido que también lo harán los miembros del Partido Popular, que también lo son, que son un partido europeísta, un partido, por cierto, que gobierna en Europa con acuerdos de nuestro grupo y con acuerdo del Grupo Socialdemócrata. No será tan extraño lo que pasa en Europa. Y, finalmente, la defensa también de la unión de todos los españoles. El artículo 1 de la Constitución, señor Iglesias, no es papel mojado. El artículo 1 de la Constitución dicen que usted, que yo, que todos los ciudadanos españoles somos iguales y todos decidimos sobre nuestro país. Y eso está recogido explícitamente en el acuerdo. Y yo sé que usted, aunque no lo dice, no le gusta este acuerdo básicamente porque no puede cumplir con todos los grupos que están dentro de su grupo, como hemos visto. Ya lo sé que a la señora Colau, ya lo sé que a las Mareas, ya lo sé que a otros grupos les gustaría hacer un referéndum para que Galicia, Cataluña, para que el País Vasco dejaran de ser parte de España. Pero no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque está en este acuerdo. Y en eso la mayoría de esta Cámara y la mayoría de españoles estamos de acuerdo. Pero también le digo una cosa, el inmovilismo no nos sirve. Hay que reformar la Constitución, actualizarla a los tiempos que corren. Un éxito de Constitución que merece actualización, que merece que estemos de acuerdo la mayoría. Antes preguntaba a algún miembro del Partido Popular en un escaño, o el señor Rajoy le decía, ¿con qué votos van a reformar la Constitución? Yo espero que con los suyos, o van a hacer como en el 78. Yo espero que con los suyos, porque la UCD y el Partido Socialista y algunos miembros de Alianza Popular estaban a favor, otros se quedaron al margen. Yo les invito a que participen también esta vez de la reforma de nuestra Constitución. No se queden ustedes como algunos miembros de Alianza Popular al margen de la centralidad política. Súmense, porque la reforma constitucional tiene que contar, y yo cuento también, por supuesto, con los 7 millones de votantes del Partido Popular. Así que la reforma constitucional se hará para arreglar España, no para romperla. Se hará contando con todos, con el máximo número de diputados de esta Cámara. Y de Cataluña también quería hablar, que es mi tierra y es parte de este país. Avui adreçar als catalans que ens escolten avui. És un orgull per mi pujar a aquesta tribuna com a ciutadà espanyol nascut a Barcelona i com a català. I els vull dir als catalans que ens veuen que entre tots reformarem Espanya, que els catalans mai hem deixat de participar del projecte comú espanyol i no deixarem de participar, que es sumin en aquest projecte comú, que el reformarem, que l'arreglarem, tranquils, tranquils, que l'arreglarem, però l'arreglarem entre tots. Por tanto, vamos libre de corrupció. Visca Catalunya lliure de corrupció. Por tanto, vamos a hablar de financiación autonómica, claro que sí, de servicios públicos y de infraestructuras. Vamos a hablar de temas concretos, pero les quiero decir también una cosa. Diálogo sí, chantaje ninguno. Reforma constitucional, por supuesto. Declaración de independencia, nunca. Nunca con los partidos que forman parte de este acuerdo y nunca, espero, con el Partido Popular, que va a votar lo mismo que Esquerra Republicana. Por tanto, este es el acuerdo que presentamos y también quería dirigirme, ya que han hecho alusiones, no he pedido la palabra por alusiones, pero es evidente porque el señor Iglesias ha hablado más de nosotros que el señor Rajoy, que es curioso, está más preocupado con la naranja mecánica que con el PP, es una cosa muy rara. Y no pasa nada, no pasa, yo lo entiendo. Entiendo la pinza, pero me ha parecido un poco extraño. Pero bueno, quería hablar de algunas cosas que ha dicho el señor Rajoy, presidente en funciones. Señor Rajoy, yo le quiero reconocer que usted ha hecho cosas bien en su etapa de gobierno.
Le quiero reconocer que usted lleva muchos años en política y que, como todos, habrá hecho cosas bien y cosas no tan bien. Le quiero reconocer el trabajo hecho al frente de este Gobierno en todo aquello que haya hecho bien. Pero también le quiero decir que hay cosas que no se han hecho bien. Si no, seguramente casi 4 millones de votantes no lo hubieran abandonado. Por tanto, señor Rajoy, si hay que hacer un pacto nacional por la educación, si hay que despolitizar la justicia, si hay que acabar con los aforamientos, usted tiene a Rita Barberá en el Senado, si hay que reformar la administración pública, y usted dice que de ninguna manera, si hay que reformar los autónomos, y usted no lo ha hecho, si hay que cambiar la ley electoral, y usted no quiere, si hay que hacer primarias en los partidos, y ustedes las odian, yo me pregunto, ¿me puede dar usted una sola razón, una, para que los españoles confíen en usted para liderar una nueva etapa política? Una razón. Deme una. Yo no encuentro ninguna. Por tanto, yo le reconozco el trabajo difícil que ha tenido que hacer. Se encontró un país con un 9% de déficit público y lo ha dejado en un 5%. Tomar decisiones difíciles, seguro. Le reconozco el trabajo y también cuento con los votantes y los militantes del Partido Popular para las grandes reformas de este país, porque con nuestra humilde posición siempre tendemos la mano tendida, aunque usted ahora ya no se quiere reunir con nosotros. Pero, señor Rajoy, usted le dijo que no al rey. Y esa fue una decisión suya, no de Ciudadanos. Usted ha dicho que no a todas estas reformas con mayoría absoluta. Por tanto, ¿por qué nos tenemos que creer los españoles que todo lo que usted no ha querido hacer sin tener que contar con nadie, ahora lo va a hacer contando con 3 partidos y encabezándolo usted? Pues mire, señor Rajoy, yo cuento y estoy convencido que hay gente en el Partido Popular muy válida. Estoy convencido que sus votantes quieren parte de estas reformas. Estoy convencido que hay gente en su partido que quiere luchar contra la corrupción, cosa que usted no ha hecho, evidentemente. Pero también estoy convencido que una nueva etapa política merece coraje, merece valentía, merece liderazgo y merece generosidad. Y yo creo que usted, señor Rajoy, para estos tiempos que corren, con todo lo que no ha hecho y con todo lo que no quiere hacer, demuestra que son otros tiempos y demuestra que se acabó un tiempo. Se acabó un tiempo donde los temas no se pudren simplemente porque pasa el tiempo. Ahora hay que actuar, ahora hay que abordar los debates, ahora hay que tener liderazgo, ahora hay que tender puentes con la oposición o con el Gobierno. Así que para esta nueva etapa, señor Rajoy, como decía antes, creo que los que no estén preparados para reformar España lo van a pasar mal y lo van a tener complicado. Así que, señor Rajoy, creo que usted no es creíble para liderar esta nueva etapa política. Yo no sé si el señor Sánchez finalmente sacará apoyos o no, hoy o en la siguiente ronda, pero lo que estoy convencido es que usted no puede encabezar esa nueva etapa política porque básicamente es coherente, porque usted no cree en todas estas reformas. Usted desprecia que España tenga que ser reformada. Y yo creo que la mejor manera de garantizar la unión de los españoles y garantizar que esa clase media vuelva a recuperarse es reformando España. Así que no es tiempo de decirle no al rey, no es tiempo de pereza, no es tiempo de pasar palabras, señor Rajoy. Es tiempo de acción, de hombres y mujeres de acción, de hombres y mujeres que quieren cambiar su país para que funcione y siga unida. Y yo invito a todos los votantes del Partido Popular y a muchos de sus dirigentes, que me consta que también quieren sumarse a esta nueva etapa política, que tengan coraje y valentía, que tengan coraje y valentía, que hay mucha gente buena y mucha gente preparada y mucha gente con ganas de sumarse a esta nueva etapa. Cuento con ellos, como espero que ustedes cuenten con nosotros y con el Partido Socialista o con Podemos, porque todos nosotros somos los que tenemos que arreglar este país. No van a venir hombres de negro ni nadie a arreglar España. Lo vamos a tener que hacer entre todos. Así que, señor Rajoy, estoy convencido. Así que estoy convencido que la lectura del resultado es cambio, la resulta es diálogo. Sí, yo también, usted me ha aludido también, señor Rajoy, no pasa nada, es un debate, no pasa nada. Por tanto, es tiempo de cambio, es tiempo de diálogo y es tiempo también de darse la mano para reformar España. Y yo sigo pensando, aunque usted ya no se quiere reunir con Ciudadanos porque no le gusta lo que le proponemos, aunque usted no quiere decirle no al rey, yo invito al Partido Popular a que se suma a esta nueva etapa, porque son necesarios, porque tienen mayoría en el Senado, porque tienen que sumarse con nosotros a reformar la Constitución, porque hay gente válida y gente constitucionalista que forma parte de la gran mayoría de españoles. Por tanto, creo que ustedes tienen que formar parte de ello. Y por otro lado, al señor Iglesias le he visto indignado, pero esta vez le he visto indignado porque el CNI, la policía, la televisión pública, el Ministerio de Economía, el de Defensa, el de Interior, todos los temas sociales, en definitiva, como usted sabe, de un gobierno. Le he visto indignado porque no hay asalto al poder. Bueno, pues, oiga, es un acuerdo lo que hay.
A usted no le gusta. Bueno, yo lo entiendo que no le guste, pero acéptelo. Acéptelo que pedirle a un candidato la vicepresidencia, 6 ministerios, cuando está reunido con el rey, hombre, no es la mejor manera, como usted dice, fraternal, de llegar a un acuerdo, digo yo. Entonces, miren, ya sé que usted quiere repartir ministerios, ¿no? Usted ha repartido la vicepresidencia, se ha quedado carteras. Yo no sé si el Ministerio de Interior se lo va a dar a Otegi, que es el gran héroe que usted ha dicho en las redes sociales, ¿no? Bueno, un hombre de paz para usted pues sería una buena persona para el Ministerio de Interior. Yo no quiero estar nunca en ese gobierno, ya se lo digo. Por tanto, señor Iglesias, no hay referéndum, hay democracia, hay reforma. No hay división, hay unión. No hay pulsos a Europa, sino negociación con Europa, que es lo que vamos a hacer desde este gobierno. Y claro que uno tiene derecho a estar indignado, pero tiene que aceptar también que otros no estamos indignados, estamos ilusionados con la nueva etapa política que vive España. Por tanto, señores, es tiempo de cambios, pero es tiempo de mojarse votando. Y sé que en esta Cámara pues va a haber gente que va a votar no para que esto no funcione. Va a votar no para impedir que España se ponga a trabajar. Yo les invito a que, por lo menos, si dicen no al rey o si dicen no a no tener 7 carteras ministeriales, por lo menos, aunque se den la mano, por lo menos permitan que intentemos trabajar otros. Yo no les digo ya a estas alturas que ustedes se sumen, porque ya han dicho que no se suman, pero permítannos que otros trabajemos, permítannos que España empiece a funcionar. Solo les digo eso. No les pido ni estar de acuerdo en todo, ni les pido que se sumen a ese acuerdo. Les pido que nos dejen trabajar por España. Y creo que le van a tener que usted explicar a los españoles por qué España no se pone en marcha. Y al rey le van a tener que volver a explicar por qué le dijo no y le va a volver a decir que no, porque tiene los mismos escaños. Por tanto, en ese sentido, un respeto por un acuerdo que representa a 9 millones de españoles y que respeta a 7 millones de españoles. Tan respetables son, señor Rajoy, tan respetables son los 7 millones de españoles que han votado al Partido Popular como los 9 millones de votantes que hay en este acuerdo. Digo yo que son igual, ¿no? Por lo menos. Son más, pero son igual, ¿no? Por tanto, respeto y por supuesto, señor Rajoy, ¿usted qué prefiere? ¿Un gobierno con el señor Iglesias de vicepresidente? ¿Un gobierno con referéndum separatistas? ¿O un gobierno donde Ciudadanos pueda estar incorporado en este acuerdo de gobierno? ¿Un gobierno constitucionalista? ¿Un gobierno que garantice la estabilidad económica? ¿Qué prefiere usted? ¿Cuanto peor mejor? ¿Eso es lo que prefiere? ¿Cuanto peor mejor? Pues yo no creo eso, señor Rajoy. Yo creo que cuanto mejor, mejor. Y le invito a que reflexionen sobre esa posición que solo lleva a esa pinza extraña entre Podemos y el Partido Popular, que pocos votantes entenderán, y entre los partidos separatistas. Piense, señor Rajoy, que va a votar lo mismo que Esquerra Republicana o Bildu y el señor Pablo Iglesias. ¿Alguna cosa pueden estar ustedes haciendo mal, digo yo, para que no se ponga en marcha este gobierno? Y voy finalizando la intervención, presidente. Miren, les decía antes que el fracaso no es una opción. Los grandes acuerdos de España han llegado siempre desde el diálogo. La Constitución de Cádiz, la Constitución del 78, los pactos de la Moncloa, los pactos de Toledo, el pacto contra el terrorismo y por las libertades, el pacto contra el yihadismo, siempre han llegado de la mano de grandes acuerdos de Estado. Y yo les pregunto, ¿por qué el acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE no es de Estado, pero si el acuerdo es del PP y el PSOE es de Estado? A lo mejor los dos son de Estado, simplemente es que ustedes no aceptan o no quieren cambiar muchas de las cosas que están aquí incluidas. Por tanto, necesitamos acuerdos de Estado, lo haremos entre partidos razonables, entre partidos moderados, partidos que piden diálogo, y les pedimos que se sumen ustedes a ese acuerdo. Por tanto, los acuerdos, insisto, siempre son éxito y generosidad. Éxito y cesión. Este acuerdo no es el 100% del programa del Partido Socialista ni de Ciudadanos. Es la conjunción de 200 reformas necesarias para España, que estoy convencido que comparten muchos de los votantes, incluso del Partido Popular o de Podemos. Decía Winston Churchill que el problema de nuestra época consiste en que hay hombres que no quieren ser útiles, sino importantes. Pues miren, yo prefiero ser útil que importante, porque a lo mejor algunos se piensan muy importantes, pero son poco útiles para la democracia española. Prefiero ser útil, como decía el señor Hernando, corre, ve y dile, pichón, naranjito, naranja mecánica, todos esos halagos, entiendan que soy un catalán constitucionalista, me parecen halagos, con lo que he tenido que aguantar durante 10 años, todo eso, les digo, bueno, ya sé que ustedes desde aquí lo han visto de otra manera, y han gobernado con el señor Pujol, ya lo sé, ya. Ya.
aquellos acuerdos de Estado en el Majestic, con el señor Pujol y su familia. Pero otros vemos en esto, tranquilos, y ya acabo, una oportunidad ante la dificultad. Y como les decía, yo prefiero ser útil a los españoles que creerme importante. Prefiero ser útil a mis compatriotas que ser muy importantes, pero no poner en marcha las reformas que necesita España. Prefiero ser útil, porque en este momento a lo mejor ser útil es lo más importante. Así que reflexionen aquellos que se sienten muy importantes, pero que hoy no están siendo útiles a los españoles. Y también quiero decirles que no es tiempo de pesimistas, sino de optimistas. No es tiempo de gente que piensa que todo es imposible, sino de gente que piensa que qué hay que hacer para hacerlo posible. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros desde Ciudadanos. Hoy tenemos un acuerdo mejor que el que no existía, pero faltan escaños y sobre todo falta voluntad política y sentido de Estado, que es lo que falta en esta Cámara ahora mismo. Vamos a ver si sumamos a más gente a ese sentido de Estado. Por tanto, no podemos fallarles a los españoles, señorías, no podemos decirles que se han equivocado votando y que vuelvan a darle al bombo y que vuelvan a votar. Hay que decirles que vamos a trabajar por ellos. No podemos seguir en la trinchera ideológica, sino que hay que bajar a la arena para llegar a acuerdos. Y no podemos permitir que este país se descomponga por la pasividad o la pereza. Así que es tiempo de acción, es tiempo de diálogo y es tiempo de valentía y coraje para cambiar las cosas. Nunca se cambian las cosas desde la pereza y desde la cobardía. Siempre se cambian desde la valentía y desde el coraje. Y para finalizar mi intervención, quiero citar una frase del presidente Suárez que decía que la vida siempre te da dos opciones, la cómoda y la difícil. Y él decía que escogiéramos la difícil para no tener la duda de si la comodidad había elegido por nosotros. Pues miren, hace 10 años una plataforma civil de valientes que se llamaba Ciudadanos de Cataluña escogió el camino difícil, dar la cara y defender la libertad, la igualdad y la unión de todos los españoles allí donde algunos querían quebrarla. Escogimos el camino difícil, pero como se ha visto que lideramos la oposición, algunos no han contado bien los votos, que lideramos la oposición, escogimos el camino correcto y estoy orgulloso de ello. Pero ahora que hemos entrado en el Congreso hace 2 meses solo, teníamos la misma opción, la comodidad, que es la que algunos han escogido, no hacer nada, dejar pasar el tiempo, o la dificultad, que es bajar a la arena, ponerse a hablar con aquellos que no piensan igual e intentar poner en común aquello que nos une. Lo cómodo hoy, señorías, es quedarse en un rincón, gritar mucho y votar no. Lo difícil hoy y lo valiente es bajar a la arena, hacer renuncias, ponerse de acuerdo y votar sí. Así que, señores, como decía el presidente Suárez, yo también y mis compañeros hemos escogido el camino difícil, pero es, sin duda, el camino correcto. Muchas gracias.